Agradecemos la visita, la presencia de las autoridades locales, Federico, Caro, el equipo de ambiente, Ire, que se sumó, gracias Ire, que iniciamos este trabajo hace un tiempo ya, Silvi, Matías, que allá por el 2021 nos acompañó con el decreto local para trabajar en conjunto, nuestro equipo de representación del Ministerio de Educación, nuestra supervisora, Rosmarí, gracias, delegada regional, profesora Marisa Príncipe, supervisora de nuestro nivel primario, la señora María, Rosa María Slamelcher, supervisora de tecnología, Adriana Cecchini, supervisora de nivel medio, profesora Lucrecia Vanelli. Gracias a todos y en representación de ellos, todo el equipo del Ministerio de Educación acompañando, habilitando desde el trabajo que hacemos en las aulas a la posibilidad de llevar las propuestas al territorio, al espacio en comunidad y a estas actividades que nos emocionan mucho a todos porque compartir con los chicos, las familias, el trabajo de la comuna local, a todos los chicos del trabajo de protección civil y guardia urbana que nos están acompañando, al equipo también de la comuna, con los que venimos coordinando hace varios días, el espacio, los pozos, los carteles que se utilizaron para señalar. Estamos emocionados por la oportunidad que tenemos de ser parte biocorredor de la Ruta Verde y convencidos que de este modo podemos concientizar a las infancias de la importancia sobre el cuidado del medio ambiente y la pertenencia al lugar, sembrando semillas de nuestro árbol, el que caracteriza al pueblo, que no es una semilla más, sino una semilla de esperanza de un mundo mejor. Nada crece sin una semilla y nada cambia sin un sueño. En cuarto grado, soñamos con poder tener en nuestro pueblo un espacio con muchos chañares. Ese sueño se convirtió en un proyecto, Sueño Bajo Chañares. Junto a la CENIUS, compañeros de otros grados y el área de ambiente local, trabajamos para lograrlo. Esta bandera la diseñamos para que identifique nuestro proyecto. En 2022, junto a la CENIUS de plástica, tiene un gran significado para nosotros. La guarda está estampada con diferentes árboles nativos de Santa Fe. Los colores elegidos tienen su razón de ser. El verde representa la esperanza, la naturaleza, el renacer y la trascendencia. El morado se asocia con la sabiduría, la imaginación, la creatividad y la magia. El amarillo lo pensamos teniendo en cuenta el color de la flor del chañar. También lo relacionamos con la alegría y la originalidad. Esta bandera nos identifica. Nos da identidad como grupo y sobre todas las cosas hace flamear la idea de que todos los sueños pueden cumplirse. Muchas gracias por acompañarnos. A partir de este momento, séptimo grado le pasa la posta a quinto grado. Desde quinto grado nos sumamos a este gran sueño, enredándonos en nuestro proyecto Sueños Enredados, nombre que nace del trabajo que estamos realizando con una novela de autoría de María Marta Paz. Además de pensar cómo sería enredarnos en otro sueño, decidimos trabajar por ese otro sueño y juntos cumplirlo. Así fue como ese 2024 nos sumamos. También diseñamos y confeccionamos una bandera para que nos identifique, junto a las señas de tecnología. Es muy especial porque la tela la tenemos con las tintas de las raíces del chañar y cada uno tiene su sello personal. Bordamos con lanas que se enredan para formar un todo, nos acompañan durante todo este recorrido. Cada grado desde su sueño, unos pensando en qué cumplir el propio y otros trabajando para ayudar a cumplir ese sueño. ¿Desde dónde? En un mágico enredo, todos abrazamos y soñamos lo mismo.